Será el conjunto local quien ponga el balón en movimiento. Ojo con Ortuño, que abre a banda derecha. Puede haber peligro. La tiene Luque. Luque, que se mete en el interior. Puede disparar. ¡Qué paradón! Se balón por el interior, que no es bueno. Ojo, ese balón que le llega directamente a Granada en banda izquierda. La puede poner Busque. Ojo, el disparo. A puntito. La va a poner Damia. Junto a la Luque. Damia que la pone al punto de penalti. Ojo, el remate. Está de contactar con el bueno de Chu, y ahora es el Club Deportivo Orense. Ojo con la palabra de peligro. El disparo. Paró. Y ese remate. De peligro. Es Ortuño. A tres cuartos. Varios jugadores del Club Deportivo Orense. En zona de ataque. A banda derecha. Ojo, cuidado. A ese segundo palo. Recreativo Granada. Por mediación de Mario da Costa. Mario da Costa que mete ese balón filtrado. A banda derecha. Ojo, que vaya peligro. Gol. Finalmente, ¿qué puede hacer Pablo en el balcón del área? Junto a él está varios jugadores del Granada. Se la presta atrás al balcón del área. Ojo, que se planta solo. ¡Oh, Luque! Sale a la carga ya corriendo. Lo ven por ahí al bueno de Pablo. Pues peligro. Ojo, cuidado con hecho. A banda derecha para Adrián. Para Andrada, el ex del Cornellá. Tiene que salir a la carga ahora el Club Deportivo Aldense. Balón en largo. Ojo, que puede llegar. Ahora que sale en falso. Luque. ¡Gol! ¡De Luque! La falta lo indica el colegiado, uno de los jugadores del Club Deportivo Aldense. Ojo, que para el peligro. Es el bueno de Raúl Castro, que dispara. ¡Paró! Sesión para el Recreativo Granada, que ya pone el balón en juego, buscando empatar en estos minutos finales el encuentro. Ojo, que se cae el jugador del Club Deportivo Aldense. 3 para 2. Juega de peligro. Ojo, cuidado. Gol. Ese disparo es Ortuño, que puede colgar el centro. El Recreativo Granada, las últimas. La pone ese balón que se cierra. Y parece ser que va a ser el final del encuentro.